días, señores. Estamos aquí en este Campeonato de Cataluña de Montaña Virtual, en esta Pujada San Mateu. Buenos días, y tengo conmigo a Nacho y a Juanjo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya tenemos al primer piloto preparado para tomar la salida, Kevin Padrón, con este Porsche Cayman. Bueno, a mí tenéis que ponerme un poco al día con el formato, que creo que varía bastante con respecto al resto de campeonatos, ¿no, chicos? Bueno, es el mismo que se usó ya en el europeo. Claro, es que yo en el europeo no estuve, Nacho. Claro, sí, pero bueno, que no es nuevo, que es un formato que ya se usó, que son... Es nuevo para mí, Nacho, es lo que estoy comentando. Sí, pero te digo, que repito que no es un formato nuevo y que consta de las tres mangas, son las tres oficiales, y se cogen los dos mejores tiempos, la suma de los dos mejores de las tres pasadas. Difiere un poco de aquel que usamos también en la Liga Norte, que eran la suma de las dos pasadas con una de entrenos. Muy bien, pues nada, pues ya tenemos al primer piloto en pista, Kevin Padrón con el Porsche Cayman. Bueno, nos comenta Vicente que no veía nada, esperemos que se le hayan solucionado ya los problemas de visión, que tenemos unos pequeños problemas aquí ahora a comenzar, pero bueno, ya estamos solucionando. Sí, era que estaba la pantalla como en negro, pero ahora ya está todo. Eso es. Bueno, pues nada, dar la bienvenida a lo primero a todos los espectadores, Eloy y Vicente por lo menos, que ya los tenemos por ahí. Y nada, Vicente ya dando ánimos a su discípulo, Kevin. Sí, pues error de Kevin, Sí, error en esas enlazadas que son complicadas, Bueno, es que este formato, volvemos a lo mismo. Yo cuando surgió la idea para el europeo, que ahí todavía sí estaba, lo que pasa es que no pude disfrutar luego del campeonato. Me pareció un formato que prima muchísimo ser rápido, pero ser regular. Y claro, ojito, Ojito con eso. Sí, pero el tema de lo regular ahora es que pensábamos todos lo mismo, pero es que atacan todos a matarse. Y ya tan exactamente igual que con el formato que valía una. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, No sé. Sí, porque es que el más complicado. El formato más complicado en tema de regularidad tal era el de la Liga Norte. Ese sí que, bueno, te permitía. Porque tienes dos balas. Aquí por lo menos puedes fallar una, como le pasó ahora a Kevin. En aquel, las dos oficiales, si metías la pata en una, ya estabas condenado. Aquí por lo menos un poco de margen tienes. Sí, bueno, hombre, a ver, mucho más margen que la Liga Norte. Sí, la Liga Norte la visualizamos más en, como dices tú, en eso, en buscar el piloto más regular, aparte de rápido. En este, bueno, es lo que tú dices. Se prima también la velocidad, pero bueno, si haces un error, como hemos visto, las otras dos tienen que salirte perfectas y no sabes que vas a estar condenado, Eso sí. Eso sí. El error de Kevin es un error que vamos a ver habitual, creo, en esta subida, porque esa zona de las dos enlazadas, de las tres enlazadas y la siguiente derecha, que es más mala que la hostia. Bueno, 2.26, nos dejaba. Perdona, Juanjo, que te corte. 2.26.5. Esta curva, no. Yo por más que eso, no yo encuentro el cómo. Te la comes, cómo se cierra dos veces. Hay una cosa más rara de curva. Uf. Sí, es fácil. Sí. Es fácil pisar hierba ahí. Sí. Qué bonita esta Silver. Pero las enlazadas que llevamos justo con la Silver, pasar las enlazadas rápido con ella tiene que ser. ¡Guau! ¡Uy, vaya! ¿Cómo se rima? ¡Uy, uy, uy! Un pelín colado ahí, ¿eh? A ver, bueno, David Morales, si puede poner en apuros a Vicente. Porque en esta subida tenemos tres Silver, nada más, creo. Si no me equivoco yo. Y va a estar justito la cosa. Bueno, Carlos Alexis llegando aquí ya a la parte superior. Ahí está. Y 2.29.7. Pues aún así con el error, ¿eh? Sí, aún con el error, todavía Kevin le mete 3 segundos a Carlos, ¿eh? Es que fue error bastante fuerte, pero no de perder demasiado tiempo, me pareció. Ya lo iremos viendo a medida que vayan pasando la sesión y el resto de sesiones. Recordamos que hoy tenemos otras dos sesiones a las 6 y a las 8 de la tarde.
Así que a ver cómo va evolucionando el día. Bueno, de momento David Morales llegando, ¿eh? David Morales llegando ya con la Silver y dejándonos un 2-0-8-3. 2-0-8. Y primero de los Clio, Sergio Soria. ¡Oh! El primero y menuda bala. Primero de los Clio y vamos, cohete espacial. No mentes la palabra cohete hoy, que no es el día, me parece. Bueno, ya tenemos a Alberto por aquí, por el chat. Buenos días, chicos. Ahí está Sergio. Uf, muy bien. Esa trazada, bueno, igual un pelín de más, ¿no? Uy, 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 madre mía. ¿Cómo se ve esto, no? Mira, me corrige Vicente que son 4 silver, no 3. Eso es, sí, ya lo he visto antes, Nacho. Esta es la curva que comentabas, ¿no, Juanjo? Sí, 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 ya verás. Qué risa vamos a pasar de ahí. Esa curva, ahora que la he visto desde el Clio, desde la Silver no me da la impresión por estar más abajo, ¿no? Pero desde la Clio es como si te engañase a la hora de cerrarse. Parece que se va a cerrar antes y se cierra muy tarde, ¿no? Parece que se cierra y de repente sí. Eso es, 2-12, ¿eh? 2-12. Aitor Díaz, 4 segundos peor que David Morales. Es que se cierra muchísimo, o sea, y además es que vas por fuera, para trazarla y de repente cuando te das cuenta estás en el campo. Y es que es eso, la coges abierta, aguantas un poco y parece que la das porque no se cierra y de repente sí se cierra. Sí, es que lo he visto ahora, cuando pasaba Sergio por ahí era la impresión que me daba precisamente. Uy, 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 pelín largo ahí, ¿eh? Ah, sí, hay que ir. Y ahí asegurando bastante. A ver, esta es, ¿no? Es que ahí ya estás haciendo la curva completamente. Claro, claro. Estás haciendo curva mucho tiempo y de repente... Ahí ves, es que ahí se cerró muchísimo, ¿no? Desde muy lejos. Hay que abrirse más ahí. Eso hay que aguantarla más por fuera, pero que es complicado, ¿eh? Eso es. Bueno, nos recuerda por el chat el boss que la página de los tiempos, recordar, sirtiempos.com. Podéis ir visitando ahí todos los tiempos que se van dando durante las sesiones del día. Bueno, Sergio, ¿eh? Sergio llegando a la parte superior y primer tiempo que va a marcar el primero de los Clios en esta sesión. A ver si vamos en 36 ya. A ver, que tú tienes que saber más o menos los tiempos, ¿no, Nacho? Que andan estos cacharrillos. Yo sabía los del martes, desde el martes no tal, pero bueno, este sí sé que Sergio está en 36. A ver, 37-7. Bueno. Okay. Tiempazo, o sea. Ay, madre, Santana, ¿cómo viene? Bueno, ahí viene, ¿eh? Primero de los Fiesta. Ahí vemos, bueno. Nos va a segar el Prado, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo va haciendo la ola el Pro? No es para menos, ¿eh? Con este bicharraco. Bueno, me reitero en lo que dije en los últimos directos. Qué bonita es la skin de este equipo, ¿eh? Le queda bien a todos los coches en los que se la he visto ya. De momento, sí. Buah, qué sonido. Van a tener que poner alguna línea azul o negra o... Hay momentos en que ves el Prado y ves el coche, ¿eh? No se distingue, ¿eh? Las llantas son un poco llamativas, ¿eh? Eso sí. Uy, 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 largo ahí Alejandro Martín. Yo esta, esa me parece muy complicada, Juanjo, esa. Es un poco Bierzo Racing, ¿eh? Las llantas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Total. 44-2, uy, lejos, ¿eh? Lejos. Muchos errores debió acumular Dani Campos, ¿eh? Otro de los pilotos con el Fiesta. Uy. Es que es muy difícil estar por ahí. Aitor que nos remite un... que ha tenido un golpe con la Silver, ¿eh? Ahí el 2-12, me imagino. Bueno, pues con golpe... ¡Uy, uy, uy! Pues aquí vemos uno de los golpes también, Dani Campos. Y es que esas no son complicadas, pero como vienes muy rápido, te despistas en el cierre y te las vas comiendo. Estas no, así. Es que hay alguna que como te pases un poco, te despistes de entrar tarde... Vamos a tener el primer tiempo de Antonio Santana. Perdona, que os corte. Primer tiempo de Antonio Santana. 2-22-5. 2-22-5, bueno. Gerard Álvarez. Ahí le tenemos, ¿eh? Con el Clio. Mira, no sabía que Gerard era del equipo a fondo. Yo tampoco, iba a decir ahora lo mismo. Preciso. ¡Uy, uy, uy! Un toque ahí. Golpe. Bueno, además que supongo que sea debutante con el campeonato. Ya ha debutado en la primera, pero yo a Gerard no lo tengo controlado, ¿no?
No, no. No me suena. Ajá. No me suena, ¿eh? No, no. Quisiera equivocar. Uy, largo ahí. Coño, vaya como destellan las luces de freno, ¿no? Eso es para que no las toques, Nacho. Ya. Y para que no te duermas. No, no, de momento el sueño va bien. Ya veremos luego. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? A Gerard con el Clio, digamos, pasándolo un poco apuradito, ¿no? Sí, sí. Y a ver, Dani Campos, que veíamos que tenía ese pequeño error en la parte inicial de la subida, a ver si no se le ha ido mucho el tiempo, ¿eh? Con Antonio Santana. Uf, oh, sí. 37. Pues 37-3, son 15 segundos, ¿eh? Ojo. Borja Madariaga. Vale, cómo molan estas S's. Uf. Es una zona preciosa, ¿no? Del tramo, ya. Nacho. Por ahí con el Clio, si las coges bien, pues flipar. Sí, mola, ¿no? Mucho. Buah, mola mucho. Bueno, la primera vez que veo bien esta curva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero también te digo que yo entrené. A ver, desde el martes, ¿eh? Pero bueno, lo sí. Que entrené el lunes y martes, más de una vez probé el Prado ahí en las enlazadas, ¿eh? Porque bueno, es que entras muy rápido. Por lo que tengo visto de momento de Gorka, ojo que viene trazando muy, muy bien, ¿eh? Está rápido este chaval, ¿eh? No sé. Tampoco lo tengo controlado. Debe ser otro de los pilotos que inició con nosotros en el campeonato, ¿no? De Cataluña. Sí, correcto. Ajá. Y tenemos varios, ¿eh? Sí, algo pude ver por el Discord, pero no estoy todavía familiarizado con la gente que empezó con nosotros a raíz del campeonato. Bueno, Gerard, ¿eh? Gerard llegando ya a la parte alta. Juanjo, ¿nos comentabas algo? Sí, que me estaba acordando de... Que no viene a cuento, pero sí viene a cuento. Entonces, me estaba acordando del miércoles, lo bien que me lo pasé. 51, ¿eh? Sí, en la Copa Micra, increíble. Mira, uy, ¿no ves la curva? Oh, Jesús, muy mal ahí, tocó mucho interior, ¿eh? Uf. Sí. Bueno, lo de la Copa Micra en el Rally Sprint de Villadangos fue espectacular, Juanjo, lo comentas tú. Si cambiamos de tema del Rally Sprint, yo lo agradezco. Bueno. Juan Jesús con el Clio llamativo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Mucho interior, ¿eh? Sí. Demasiado, sí. Por lo menos por mi parte con el Rally Sprint. Fue una pasada, pero para mí fue un día para olvidar. Yo creo que lo peor del año. Bueno, ya tenemos a Carlos Carretero también por el chat. Buenos días, chicos. ¡Uy! ¡Uy, Gorka ahí! ¡Uy! ¡Madre mía! Apurando al límite. Esa es la que te digo yo, que a mí esa puede ser de las que más me cueste. Casi llegando a meta, puedes liar una muy gorda con 2.43.6. 43.6. Pues se le va a 6 segundos con respecto a Sergio Soria, ¿eh? Ah, es que el tiempo de Sergio Soria, olvídate. Y de Alejandro Martín está un segundo por delante. Uno llega a 6 décimas por delante. Pero el tiempo de Sergio, olvídate, que solo va a estar por ahí, yo creo, Samuel. Ajá. Bueno, Héctor Rivero, ¿eh? Uy, qué bonito también el Clio este de full chola, ¿eh? Son los dos pilotos que se manejan 37. Yo creo que van a estar en 37 en los oficiales. Ajá. Madre mía, qué humo de abachado este coche. Debe estar tirado un bajo. Sí, sí. Que a ver si hay alguna imagen que se vea cómo va de suspensiones, pero debe estar abajo el todo. Bueno, se le ve, ¿eh? Se le ve ya la parte delantera bastante metida en el suelo. Ay, sí, mira, claro. Va dejando por ahí destellas de todo. Y bueno, sí, esto sí, va a hacer. Va a hacer buen tiempo, yo creo, ¿eh? A ver. Ya lo hizo el otro día. A ver si puede meterse también en la pomada Héctor Rivero. Y bueno, Juan Jesús Gallego, que le veíamos que tenía ese error. Así que a ver si no le condeno mucho y no es muy malo el tiempo. Uf. Mucho. 55-5, muy, muy malo el tiempo. 18 segundos. Bueno, Pucci. Ahí tenemos a Pucci con el Clio. Y esta decoración habitual, ¿eh? Para Pucci, ¿no? Retro. Las retros de Punch. Ahí le tenemos. Bueno, otro coche que debe también ir tirado en bajo, Juanjo. Otro que va fumando, Pucci. Sí, porque son los únicos que echan humo, ¿eh? Sí, uy, se le iba largo ahí. Puchín va fumando, no pasa nada. A ver, Héctor, ya llegando arriba, Nacho. Ha salido muy rápido de esa, ¿eh? No, Héctor va a hacer tiempo. Y la que se cerraba ahí fue rapidísimo también. Sí. Héctor va a hacer buen tiempo, seguro. 39-3. 39-3.
Bueno, muy buen tiempo, ¿eh? Muy buen tiempo para Héctor y, bueno, Álvaro 10. Pocos van a bajar de 40 hoy, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver, Álvaro, ¿eh? ¿Qué tiempo nos deja? ¡Buah! Impresionante con el Fiesta. Álvaro 10. Madre, 10. A mí me encanta la forma como trazas, este chaval. Va despendolado. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y con el Fiesta yo creo que igual se le adapta mejor a su conducción que la Silver con la que lo vemos en el andaluz, ¿eh? Puede ser. Es que este es de dejarlo ir más. Eso es. Y a él le gusta. Eso es. Buah. Y el sonido, ¿eh? El sonido, ¿qué sonido tiene este coche? Madre mía. Buah. Muy bien. Uf. Qué rápido va Álvaro, madre mía. A ver, Puchi, ¿qué tiempo deja? A ver, Miguel ahí, que nos deja un 42.8, bueno. Bien. No es mal tiempo, se mete de momento tercero de los Clio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Al tiempo. Uy, Daniel Moya ahí con el mando, otra vez. Caliente es este chico, tío. Muy bien, Daniel, ahí, ¿eh? Ahí le tenemos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa, ey! ¡Épale! ¡Qué bravo! Mira, Eloy falla, perdona, Juanjo, que te corte, sí. Nos comenta que cree que el lío no es la altura, sino que les baila el eje trasero. También te digo que Dani, porque es virtual, si no, no ganan para carrocerías, ¿eh? No, eso está claro, Joder. Está claro. Bueno, Álvaro, llegando, a ver si puede acercarse a Antonio Santana con ese 22.5. Ahí está Álvaro. ¡Uf! Madre mía, se le ha ido muchísimo, ¿no? Sí, tuvo que tener un golpe seguro porque 21 segundos es una barbaridad, para el ritmo con el que le veíamos. Y es el último piloto en pista, Dani. Daniel, madre mía. Sí, Dani es el último piloto que ha tomado la salida, pero bueno, él va disfrutando, ¿eh? Sí. No, el objetivo que tiene, que es pasarlo bien y lo cumple perfectamente. Eso está claro. Bueno, además, el botón de freno mano tiro cerca. Sí, no, el freno mano lo debe tener cogido prácticamente. Sí. Que, por cierto, es del mismo equipo que Alejandro Martín, ¿no? Sí, suena sí, que sí. Es la misma skin, por lo menos, sí. Ahí le tenemos. Bueno. Madre mía, cómo va Daniel. Pues también os digo que está cogiéndole, o soy yo, o está cogiéndole un poco más el truco al mando. No se ve tantísima corrección. No se ve tanta corrección. Ya nos pasa, bueno, te iba a decir, ya nos pasó el miércoles en lo de la tierra. Bueno, la tierra, como tenías que ir corrigiendo sí o sí, no se notaba nada. En la tierra lo que no podía era dejar el mando recto, eso seguro. Sí, está claro. Pero sí, es cierto que la anterior carrera parecía que corregía un poco más y en esta, bueno, un poco a la entrada de las curvas se ve, pero bueno. Sí, no da tanto mal rollo como daba otras veces verlo. Eso es 3.07, bueno, normal con esos errores, pero bueno. Nada, él está a otra cosa. Eso es, nada, él está a divertirse y punto, ya está. Claro, hombre, claro. Y nada, chicos, yo creo que van a empezar la bajada de los coches. Vamos a ver si dejamos el vídeo de nuestro patrocinador Camus y volvemos con los coches bajando. Muy bien. La fábrica china de estos amigos, que tremendo, ¿eh? Impresionante, sí, señor. Hasta ahora. Chao. Thank you.
Muy buenas de nuevo, señores. Ya estamos aquí para esta segunda subida oficial de esta primera subida... Bueno, subida, perdón. Pujada San Mateu. Y nada, estamos aquí nuevamente. Recordamos que ahora salen por orden de tiempos. Abrirá fuego David Morales. Bueno, chicos, segunda subida. Ya han pasado los nervios de esta primera subida y... A ver los pilotos cómo afrontan esta segunda subida oficial, ¿no? Pues sí, a ver. Pero bueno, yo creo que con este formato los nervios no los quitas en las tres pasadas, ¿no? Pero bueno. Hombre, lo de bueno, siempre, David, ¿no? Soria ya tiene un tiempo muy bueno, ahora ya a intentar hacer otro parecido y luego intentar mejorar en la media. Pero bueno, a ver cómo... No sé, los tiempos en los que se moverían las Silver, tenía David Morales un 208. Yo... 208, no sé los tiempos de la Silver. Vicente igual nos lo sabe decir, si está por el chat. No sé si me sonaba un 202, pero igual estoy tirando un triple muy grande. No lo sé. Ostras. ¿Qué va Juanjo con sus recursos? Ay, Juanjo, así me gusta. Que vayas poniéndote a tope ya. Exacto, Nacho. 202, mira, 202 nos confirma Carlos Carretero, ¿eh? Sí. 202-4 tiene Vicente. Por ejemplo, Eduardo Español, 229. Madre mía. Con el Porsche, Samuel, 236-8. Eloy, el Poleso, 241. Tomás Ramírez, 242. Y abajo a 41 le doy. Es un manga fría, tío. Lo tienes por el chat, Nacho. Ya. Bueno, ya lo tenemos, ¿eh? A David Morales, ya lo tenemos aquí con nosotros en esta segunda subida oficial. A ver si es capaz de bajar ese 208 y acercarse al 202 que comentamos que tienen como mejora en entrenos los pilotos de la Silver, ¿eh? Qué locura, esa es. Pero la pasa. La... Bueno, no sé cómo se pasará con la Silver, ¿eh? Pero me pareció que la pasó muy precavido, ¿no? A lo mejor se pasa así con la Silver, ¿eh? No lo sé, porque debe ser también delicada, ¿eh? De llevar la Silver, ¿eh? Hombre, a ver, el Clio ahí medio... A ver, no llega a despegar, pero te da la impresión de que como tiene un desnivel tal, de uno a otro te da como que levanta el Clio. Entonces con la Silver me imagino que... Cuidado. Ostras, ojo, que la velocidad a la que debes llegar con la Silver por eso, es para hacérselo mirar. Bueno, ya tenemos también en pista al segundo piloto de esta sesión, Aitor Díaz. Ahí está también comenzando. Bueno, si nos lo pincha el realizador. Gracias. Aitor en pista ya. Ahí está, piloto que nos comentaba antes que tenía un pequeño toque y que por eso se le iba ese tiempo a 2.12, perdón. Ahí, ahora sí que me pareció que la pasó un poco más rápido, ¿no, Aitor? Sí, pero mira la curvita. Sí. Deslizado. Se cierra. Deslizado. Es que además, estarás conmigo, Nacho, que tú la entrenaste poco, como siempre, pero es una curva que cuando piensas que la hiciste, todavía te llega al final. Sí. No, sí, es lo que hablábamos antes. Finales, David Morales, ¿eh? David Morales llegando, a ver si baja ese 208. Pues no, lo clava, 208-2, no. Nuevamente. Que lo que decimos, que cuando te das cuenta estás en el Prado. Depende de cuando entres la curva, piensas que la das bien y llegas a... Porque tiene como un desnivel arriba y cuando te das cuenta estás en el Prado. Antonio Santana, recordamos, tiene un 2.22 con el Fiesta, bastante destacado del resto de pilotos. A ver a la lanzada con el Fiesta. Dejándose margen también ahí. A ver. Esta curvita. Bueno. Bastante bien. Se ha dejado bastante carretera todavía de margen, pero bueno, bien. Oye, ahora Aitor Díaz, ¿eh? Ahora que me estaba fijando, la skin de Santana es un poco Copecky, ¿no? Bueno, puede ser. Un poco Skoda, ¿eh? ¡Uy! 204, ¿eh? Aitor, ¿eh? Pues tenía razón. 204-1, sí, señor. Tenía razón cuando nos dijo que tenía ese toque, ¿eh? ¿Mm? Muy buen tiempo. Ahí ya estamos apurando, ¿eh? A ver, Kevin, si ahora la entra bien. A ver, Kevin, sin problemas ahora, sí.
le tenemos aprovechando el máximo, de la carretera, Kevin. Aquí, cuidadito. Y ahora bloque. La impresión, la impresión desde dentro es impresionante, ¿eh? Cómo daba el culo, ¿eh? Parecía que daba el culo en el cambio de... Mira cuánto tiempo estás haciendo la curvita, ¿eh? Y ahí sí, al vértice y perfecta. Bueno, ahora bien, ¿no? Ahora muy bien esa curva, Kevin. La ha dado perfecta ahora, Kevin. A ver si puede bajar ese 2.26.5 que tenía de la primera. Hombre, se supone, con el error en la anterior, si no comete nada hasta el final de la subida. Esta es guapísima, porque es larga también. ¡Buah! La subida es muy bonita. Ah, es impresionante. Yo, es que me parece talmente tramo de rally total, ¿eh? Aunque sea de dos carriles, mítico tramo de rally catalán, ¿no, Juanjo? Sí. 2.23.1, se le va, ¿eh? Se le va un segundito ahí, Antonio. 2.23.1. Bueno, Carlos Alexis también, ya en pista. A ver ahora cómo afronta esta zona, Carlos. Ahora veremos la mejora de siempre, pasada a pasada, mejorando. A ver, sí, cierto. Carlos Alexis era lo que nos tenía acostumbrado siempre, a ir mejorando de pasada en pasada. Bueno, será la táctica que lleve también en sus competiciones reales, ¿no, Juanjo? Hombre, pues no lo sé, porque... Con el cachiparro es y va rápido, ¿eh? Menudo centollo que tiene, ¿eh? El de Honda, ¿eh? A ver cómo... A ver el tiempo que deja Kevin, que va a ser muy bueno, me parece, ¿eh? 26.5, 25.0, pues un segundo y medio menos, ¿eh? Segundo y medio menos, ojito. Ahí está Dani Campos. Dani Campos tenía toque, ¿no? En el anterior, que habíamos visto, ¿no? Creo que sí. Pequeño toque. Recordemos, tiene 2.37.3 a mejorar. Uy. Pues nada. Ahí va, pues, excursión al Prado. Pues uy. Se le cerró un pelín de la cuenta antes, ¿no? Excursión al Prado típica de esa curva. Pues os voy a decir que Kevin está a un segundo y una décima de su mejor tiempo entrenando. De su mejor tiempo, ¿no? Bueno. No está nada mal para Kevin. Tenía 23. Uf. 23.9. 23.9, sí, pues lo que tú dices, segundo y una décima. Bueno, Carlos Alexis, llegando ya a esta parte superior. Ahí le tenemos. Y 27.8, pues baja dos segundos, ¿eh? Casi nada. 1,9 para ser exactos. Bueno, Héctor Rivero, uy, madre mía, subiéndose por las paredes ahí, Héctor. Mira cómo entra esta, que antes me llamó la atención. Cómo la trazaba, mucho. Sí. Muy abierto, muy abierto. Y a cerrar aquí. Buah, pues la das rapidísimo. Claro, es que no pierde nada, No, la da rapidísimo. Ya lo dijo Juanjo antes en la anterior pasada, que era el que más le había sorprendido cómo lo hacía, pero mira, sin embargo. No pegó, Parecía. La ha librado, sí. ¿Eh? ¿Primerazo ahí o qué? Bueno, Héctor Rivero, recordamos que tenía un 2.39.3, a mejorar, Yo creo que cómo se quedó parado el coche, metió neutra. Sí, puede ser. Puede ser que se haya confundido, ¿no? Con el cambio, ¿no? Sí. A confundirse seguro. Bueno, Dani Campos, Dani Campos llegando y marcando un 36.4. 36.4, nada, mejora 9 décimas. Pero se queda 13 segundos, Sí. Antonio Santana. Lejos de Antonio, pero bueno. A ver, Pucci, bueno. Pero la diferencia con Héctor, tremenda, La diferencia de velocidad es bastante tremenda. Y ahí está, Pucci fumando como siempre. Mira, Aitor nos comenta que en entrenos el mejor tiempo de la Silver lo tiene él y a 100 milésimas por detrás Vicente, así que está muy igualado, nos comenta. Madre mía.
Se van a dar de palos, se van a dar de palos bien. Va a haber palos ahí, seguro. Bueno, muy punchy. Ya le pasó, ya le pasó en la anterior, Bueno, y nos viene, saluda ya, nos da los buenos días, Samuel. Samuel. Alias el cachaca, tío. No quiero saber nada de Samuel. 38-8. 38-8. 38-8. Y pues mira, son 5, ¿no? 5. Medio segundito menos. Sí. Medio segundito menos, no está nada mal. Álvaro, que veíamos que tenía problemas, ¿no? No le vimos, pero que el tiempo no correspondía con las sensaciones que nos daba, ¿no? Sí, no. No vimos percance, pero seguro que tuvo algo por ahí. Pues. Buah, es que el sonido me enamora, ¿eh? Impresionante, impresionante el sonido. Buah, madre mía. ¡Oy! Bueno, Miguel, llegando ya. Cuando ves venir ese guardarraíl de lado, dices: ¡No, no, 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 no! No. ¡Ey! ¡Puchi ahí! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo apura? Sobre todo tenían que. Tenían que ver, o escúchate a ti entrenar. Oh, bueno. 2.42.1 para Puchi. 2.42.1, sí, 7 décimas. Ah, 7 décimas menos. Bien, bien, Puchi. Orca, que también me sorprendía en la primera pasada con la trazada de esa curva. Pero es lo que comentábamos antes, no iguala la velocidad de Héctor, ¿eh? Aunque la traza muy bien, la velocidad de Héctor es impresionante en esa curva. La da muy rápido. Yo incluso más rápido que Sergio me parecía que la daba, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bien, por cierto, hay que estar atentos a Sergio y a… Sí, sí. Ya. ¿A quién? Y a Juan Jesús, ¿eh? Eso es, sí. 23. Bueno, 23-9 para Álvaro, bueno… Esto ya es otra cosa, amigo. Eso es, ya está. Mira, es que son 20 segundos, ¿eh? 20 claro, segundos claro. Menos, ¿eh? No, ya es otra cosita. Sí, sí, claro. Totalmente. Bueno, Alejandro Martín, ¿eh? Ahí le tenemos con el Clio. Y Soria que ayer tenía problemas bastante complicados, ¿eh? Que no se podía sentar ni en el baquet, por lo visto. Madre mía. Pues, espalda ayer, decía. Sí, sí. Pues esperemos que se le hayan pasado y pueda disfrutar al menos las dos subidas que le quedan. Creo que disfrutar no va a disfrutar, pero tampoco se le fue nada del tiempo, un segundo, con lo que dice él, que es nerviosísimo cuando compite, cuando, ¿no? Compite, sí, sí. Es que yo creo mal. Que el 36 no lo… No sé, ¿eh? A ver, me voy a tirar un triple. El 36 en las oficiales no creo que lo veamos, ¿eh? Pues mira, a ver, no te vaya a pasar como la selección española, que no lo veía nadie, campeón de Europa. No, que sí, que sí. Y no digo nada, digo que yo creo que… Ahí vemos a Gorka, ¿eh? Ya vemos a Gorka ahí, llegando y dejándonos un 41-2. Gorka, 41-2, pues baja segundo y medio, ¿eh? Cómo corre la gente, ¿eh? Segundo y medio, que nos deja Juan Jesús Gallego, ya lo tenemos ahí. A ver, voy a tener que aplicarme por la tarde. Ahí vamos, bueno, muy largo, se le fue el vértice totalmente, ¿eh? Sí, bueno, fue el piloto que se había salido en la anterior pasada ahí, ¿no? Sí. De los Clio, ¿eh? De los Clio. Sí, creo que sí. Sí, de los Clio, creo que estábamos en la cámara interior precisamente cuando se salió. No estoy muy seguro, pero… Mira, nos comenta Kevin por el chat que se le hace complicado acercarse a los coches de a los tiempos de entrenos con este coche. Y que la subida no invita a tomar muchos riesgos. Pues no. Tal cual. Por eso me flipan los 36 y 37 en los Clio. Y 38. Alejandro Martín a punto de llegar. Yo, Juan Jesús. 43-8, nos deja Alejandro Martín. 43-8. Para Alejandro Martín. Yo sí me veo en Juan Jesús con esta decoración. La radio y la freguera le excluye. Alejandro, que baja 4 décimas, ¿eh? Joder. Lo que pasa es que le falta el detalle de las llantas, joder. No se puede venir con esa carrocería y dejar las llantas blancas, tío. No, menos mal, que si les pinta de amarillo… ¿No? Sí. Entonces sí que es el Bierzo Racing total. Claro.
Dani Moya que comenta que ha partido el motor, en esta. Oh. Ah, por Dios. Ha partido el motor, o sea que esta vez no fue carrocería, fue motor. Bueno. Ay, Juan Jesús, que se le va. Qué largo que fue ahí, ¿eh? Sí, muy, muy largo. Encima es la mítica colada que, ves a cámara lenta, ¿no? Que ves que va a ir, pero intenta salvarla, pero no, ¿eh? 49-1 para Juan Jesús Gallego. Bueno, aún así mejora 6 segundos a su anterior tiempo. Y Gerard Álvarez, ¿eh? Gerard Álvarez, que tenía un DNF. Recordamos, por no llegar abajo a las asistencias. Tuvo un pantallazo. Así que solo tiene estas dos opciones, ¿eh? Así que ojito que, cualquier liada le condena. Ahí, ya tenemos en pista también a Sergio Soria, me parece ver. Sí. A ver dónde se coloca Gerard también. Porque está corriendo la gente, Pero ya tenemos a Sergio Soria ahí en pantalla también. Sí, aunque nos salga llenar, es Sergio. Eso es. Es Sergio Soria ahí, le tenemos. Qué rapidísimo, tío. Sí, pero la da más rápido Héctor, insisto, Sí. El problema es que en el cómputo general de la subida probablemente Sergio, Sergio consiga ir más rápido en el resto de curvas más que Héctor, probablemente, ¿no? Sí, claro, claro. 2 segundos, ni más ni menos. Ahí está el tiempo. En otros sitios está donde, saca el tiempo Sergio. Claro, Sergio Soria tiene un 37-7, ¿eh? Recordamos. Es una locura. De la primera pasada. Y Héctor Rivero nos marcó un 38-8. Estamos hablando de un segundo y una décima, ¿eh? El 38-8 ya te aseguro yo que es una locura, ¿eh? Sí, pues no te garantizo. Te doy por bueno todo eso que me estás contando, porque es impresionante esos tiempos. Mira, Gerard Álvarez, a ver el tiempo que nos puede dejar ahora. Pues yo estoy seguro que lo baja ahora. El 37-8 de ser. A ver, Gerard. 47-3. Ha tenido un error, seguro. 47-3. Ha debido tener un error, seguro. Y nada, nos falta Sergio Soria. El tiempo nos llegará, os lo comentaré por nada más que, nos entre. Esa frenada. No, como estos otros. Esa frenada después de la recta se complica y mucho. Y yo en esta, qué rápido sale, tío. Porque yo en esa salgo mucho más lento. Ya ves una de las diferencias para hacer esos tiempos, ¿no? Claro, claro. pero esa frenada después de la recta, después de pasar el pórtico, que llega a ese bloque ahí. Como apures mucho y frenes fuerte, te da culo el Clio, una cosa, vamos, loca, ¿eh? La cosa loca es cómo va el tipo. Sí. Muy, muy rápido, Sergio. A ver si ha hecho 40, a ver si ha hecho 36. Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar la entrada del tiempo. Sergio Soria acaba de hacer un 2:37.3. Exacto, 37-3, sí señor. Baja 4 décimas de su tiempo en la anterior manga. En la anterior 37-8, creo. 37-7 y 37-3 ahora mismo. Pues está, 37, y tenía como mejor entrando 36-6-63, o sea que empeora 5, o sea, medio segundo. O sea que. Como 7 décimas. Si tenía 36-6 y ahora hizo 37-3, 7 décimas. Pero, con su mejor tiempo. Pero espera. 37-3-5 y 36-6-63, o sea, 6 y pico. 7 décimas, venga. Pues redondeamos al alza, 7. Uy, va. Bueno, nada, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos con los coches en esta bajada. Hasta ahora. Ahora.
Pues ya tenemos a los coches enfilando esta línea de salida y los boxes. Y nada, vamos a recordar un poco cómo está la clasificación por el momento provisional, a falta de la tercera y última manga definitiva. Y nada, tenemos una bonita lucha entre los Silver, con David Morales con 4.16.5 y Aitor Díaz con 4.16.7, o sea, separados en dos décimas. Recordamos con el error que tenía Aitor en la primera pasada. Así que, Juanjo, yo creo que bonita lucha que vamos a tener en esta última subida, ¿no? Sí, sí, depende de ella, nada más, ¿eh? Eso es. Bueno, después ya en los fiestas, la verdad es que hay poca lucha en esta sesión por el momento, ya que Antonio Santana ha marcado dos tiempos muy, muy, muy regulares, 6 décimas de diferencia entre los dos, hace un cómputo de 4.45.7, que le deja una ventaja de, pues, 22 segundos con el segundo clasificado, que es Álvaro Díez. Recordamos con ese problema que tenía en la primera pasada, donde se dejaba 20 segundos, ¿eh? Así que si consigue repetir ese 23-9, podría estar cerquita de Antonio y ponerle las cosas incluso difíciles, Juanjo. Exacto, exacto, sí, 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 ¿no? Y será algo que tenga que hacer, ¿eh? Porque si no, Álvaro Díez tiene un problema bastante grave. Eso es. Eso es. Bueno, entre los Porsches tenemos a Kevin Padrón liderando con 4.51.5, dos tiempos muy parejos para él. Y segundo, Carlos Alexis a 6 segundos clavados de él con 4.57.5. Uh-huh. Pero recordamos que Carlos Alexis va siempre en progresión, ¿no? En las subidas, siempre sí, mejorando pero... en la tercera pasada. Sí, pero no le va a llegar. Porque con Kevin es muy regular, ya tiene dos tiempazos ahora y ya Carlos Reyes para ganar tiene que hacer algo estratosférico de seis segundos menos. Claro. Sí, sí, eso es una barbaridad, lo que tiene que bajar. Sí. Pero bueno, a ver si se puede acercar Carlos y dejarlo un pelín más cortita esa diferencia y que le asegure quizás el podio, ¿no? En el resto, con el resto de sesiones. Exacto, exacto. Y por último. Que todavía vienen púgiles, ¿eh? Eso es, todavía quedan buenos pilotos por detrás. Y por último tenemos a los Renault Clio Sport, donde Sergio Soria domina con dos tiempos similares, recordábamos, con 4 décimas de diferencia entre ellos, hacen una suma de 5.15.0 para Sergio Soria, con 3 segundos de ventaja sobre Héctor Rivero, que tiene un 5.18.2, que va en progresión también, pero bueno... No sé yo si le servirá para poder llegar o acercarse lo máximo posible a Sergio. Y nada, ponerle las cosas difíciles. No, difícil está. Difícil. Ahí sí que está difícil porque... Bueno, con el Porsche, bueno, puedes hacer algo... Pero con un Clio es que ya más de lo que hace Sergio no hay donde sacar, ¿eh? Del 36 para abajo, del 36.6 creo que había marcado el entrenamiento y tiene 37.3 ahora. ¿Cuánto tienes que bajar para estar con... Pues imagínate, con si Sergio hace otro 37, él tendría que hacer un 34, Es mucho. Inviable porque lo más rápido fue Soria entrenando. O sea, eso es. Y nada, ya tenemos a David Morales que acaba de tomar la salida... En esta tercera y última manga de esta primera subida, disculpar nuevamente, Pujada San Mateu. Bueno, somos ya, asturianos, no sé. Hombre, exacto, soy asturiano, pero bueno, da igual, hay que. Donde fueres, haz lo que vieres, y en Cataluña es Pujada, y aparte yo. Bueno, a otra gente igual no, pero a mí el idioma catalán me mola. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes quién me recordaba mucho? ¿O quién me gustaba mucho escuchar hablar con ese acento catalán en los rallies? A don Antonio Zanini, Juan. Sí, sí, sí. Era un personaje emblemático, aquí en Asturias muy querido, ¿eh? Sí, sí. Muy querido y muy odiado por muchos. Bueno, aparte es igual, es exacto. Pero es parte de lo que del juego que él quería, ¿no? O sea, él jugaba eso, a ser muy querido y muy odiado. Eso es. Pero bueno, que la gente entienda que nosotros que somos asturianos, pasar, que siempre dijimos subida, pasar a desempujada es complicado, aunque no queramos. Eso es. Pero bueno, nada, David Morales, que no sé, me pareció que haber visto que podía cometer algunos errores.
Sí, puede ser, puede ser. A ver, Aitor, bueno. A ver, Aitor, que... Uy, 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 sí, sí, sí. Va nerviosillo, David, ¿eh? ¡Uah! Pues Aitor atacando a tope. Sí, sí. Madre mía, no se guardan nada estos dos pilotos, ¿eh? Bueno, yo voy a pedir un poco de agua a la mujer, ¿eh? Vale, Juanjo. Una ampolla de agua San Sagasis, pausos. Para que vean que... Muy bien, Juanjo, muy bien. Bueno, Aitor... Uf, Aitor lo mismo, ¿eh? Aitor pasándola... Canutas, ¿eh? Igual van un poco fuera bolos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que van un pelín por encima, ¿eh? Que van tan, tan al límite que quieren rascar segundos de donde no hay ya casi... Bueno, David Morales no mejora ese 0.82. A ver el tiempo que nos va dejando. Si lo tienes a mano, Juanjo. Ahora mismo te lo digo. Bueno, ya tenemos, ¿eh? Antonio Santana con el Fiesta también. A ver si es capaz de repetir esos tiempos regulares que marcaba tanto en la primera como en la segunda manga. ¿Quién era? ¿David Morales el primero? Sí. David Morales. 2.9.332. Pues no le sirve para mejorar, ya que tenía 2.0.8.3 y 2.0.8.2, así que nada, se queda con el 2.16.5 de cómputo general y Aitor Díaz, ¿eh? Aitor Díaz, a ver el tiempo que puede marcar, porque es el piloto que puede arrebatarle de momento el primer puesto. ¡Momentáneo! Ya nada. Uy, 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 no creo, ¿eh? No creo que Aitor pueda... 2.041 tenía. Y ahora te digo cuánto hizo ahora. Pero me da que no, ¿eh? 2.093 para David ¿Cuánto Morales. ¿Cuánto había hecho, dices? 2.041 en la segunda. 2, pues mira, 0, se pone, 4, se pone, 6. Se pone. 2.046, ¿eh? No mejora la segunda, pero sí mejora muchísimo la primera manga. Y es que le mete un hachazo impresionante con 8 segundos de diferencia, se pone líder. 4.087, Juanjo. No, es que si no tiene ese error... Sí, sí. Si no tiene ese error, se pone muy arriba. Ya tenemos, eso es. Ya tenemos a Nacho nuevamente con nosotros y ya tenemos a Kevin Padrón en pista también. Uy, 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 uy. Arriesgando muchísimo estos pilotos. Los dos pilotos que han llegado pasando apuros. Aitor le sirve aún así para colocarse el líder. Con esos 8 segundos. Antonio Santana a punto de llegar. A ver si vemos a Antonio. Pues muy por dentro. Uy, 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 uy. Madre mía, muchos errores, en estos tres primeros pilotos de esta tercera manga. Ahí le tenemos, Antonio. Pues mejora. 22.8 mejora, Sí, sí. 22.8 no mejora la primera manga, que tenía un 22.5. Pero sí esa segunda manga del 23.1, así que mejora muchísimo, Antonio, ahí. Sí, sí. 45.3, 4.45.3 para Antonio, Muy regular, entre la primera y la segunda pasada. Entre la primera y la tercera. Los tres tiempos de Antonio son muy, muy, muy regulares. De un piloto rápido y regular, como comentaba yo antes, Tres muy buenos tiempos. De andar mucho hoy con el Ford, Sí, totalmente. Como el Cayman, Es una pasada, de coche. Yo lo veo y la verdad es que no me lo imagino en subidas, pero una vez que lo ves, dices, bueno, pues parece bonito y divertido, ¿no? De llevar. No, y mola muchísimo llevarlo. Hombre, no sé cómo será llevarlo como Kevin Padrón, claro. Eso es, claro. Muy, 25-0, vuelve a mejora un pelín y vuelve a esos tiempos que le dejan. No, pues, no, 25-0-11, 25-0-6 ha hecho en esta. Ah, vale. Estaba yo, se me iba ahí. Es que clava el tiempo. Y lo deja en 4.50-0, 4.50-0 a 5 segundos nada más del Fiesta, ojo. ¿Cómo se va por aquí con el Fiesta? Ahí igual hay que apurar un pelín más, Bueno, Álvaro, que como comentábamos antes, se dejaba 20 segundos en la primera pasada. A ver si es capaz de acercarse a ese segundo tiempo que tenía en la segunda pasada y...
Ese cambio de cámara ahí con Carlos, ¿eh? Sí, 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 justo, justo ahí llegando Carlos Alexis ya a la línea de meta. Y no mejora ese 27-8, ¿eh? No mejora. No lo mejora. Pero igual sí mejora la primera pasada, así que hay que estar atentos a ver si, si es capaz de... Chapazo de Dani Campos. Y hay que estar atentos a Alejandro Martín, ¿eh? Que ha tenido problemas para luego buscarlo. Se lo comento al realizador. Muy bien. Mira, pues Carlos Alexis lo que comentaba. No mejora la segunda pasada, pero sí mejora la primera. 28-5 hace y se queda a 6 segundos de Kevin con un 4.56.4, ¿eh? Y a ver el tiempo que deja ahora Álvaro, porque depende de, este tiempo, ¿eh? No pensaba que iba a haber tantas diferencias en esta subida, ¿eh? Porque al ser tan rápida, no pensaba yo que iba a haber tantas diferencias. No, que sí, que sí. Hay diferencias y yo lo tenía notables. Lo tenía claro, sí. Mira, 23-9 tenía de mejor, pues mejora, no mejora. Pero sí va a mejorar el 43-1, ¿no? De la primera ronda. Sí, claro. Y a ver, ¿llegará al 36 o no llegará al 36? Yo creo que no. Creo, ¿eh? Luego no me matéis. Álvaro 24-2, ¿eh? 24-2. Se queda 3 segundos de Antonio Santana, ¿eh? Con un 4-48-2, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Sergio Soria, bueno, muy, 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 muy por dentro. A ver ahí cómo lo tenemos. Ahora es cuando me va a mear en la boca, pero yo creo que no va, a hacer el 36. Vamos a ver. Hay que mojarse. No, yo no creo que llegue a bajar al 36. Sí creo que va a bajar ese 37-3, va a acercarse al 37-0, pero no al 36. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, Dani Campos viene desbocado, ¿eh? Después del toque que tenía. Que no ha tenido ninguna limpia, ¿eh? No, parece ser que no. 37-36 y no creo que mejore con ese toque, ¿no? No. Bueno. 36-4. Era lo anterior, ¿no? Sí, 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 36-4 en la anterior. Y aquí tenemos a Héctor, que... Es un espectáculo verlo hacer esta curva. Sí, sí, esta curva... Uf. Y eso que ahora igual la dio un pelín más lenta que antes, ¿eh? Sí, sí, yo creo que un poco más lenta que antes. Es más, ahora creo que se asemejó mucho más a la velocidad de Sergio Soria, ¿eh? Que salieron muy, muy parecidos los dos. Sí, pero salió mucho más rápido hacia arriba. O sea, y ahí fue a la izquierda al siguiente más rápido. Pues mira, Dani Campos no le sirve el tiempo de esta porque ha hecho un 37-4. O sea, una décima peor que el peor tiempo que tenía hasta el momento, así que se queda con el 5-13-7 que tenía. Y lo dicho, Sergio Soria a punto de llegar, 37-3 a mejorar. A ver si es capaz. Vamos a ver, vamos a ver. 36-9. ¡36-7! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, oh, 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 oh! Él no lo cree, se nota ahorita. ¡Madre mía! Ni que me escucharan, oíste, yo es que los pico, tío. Madre mía, madre mía. Sergio, que se ha dejado lo mejor para el final, ¿eh? Yo ahora me hubiese gustado escuchar a Cachaca decir el ¡me cago! No, ese que no se queje, porque luego llega y tal. O sea, que no lo quiero escuchar quejarse hoy en todo el día. Nada, le sirve para mejorar, pues, un segundo, ¿eh? Todo lo que tenía, 5-14-0, ¿eh? Se queda, ¿eh? Madre mía. Cuidado, ¿eh? Es que, ojito. Claro, es que pasa una media de... Pasa una media de 36-9, ¿no? 37-3 hizo y 36-7, o sea... Claro, sí, 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 36-9. Pues mira, ya sabe lo que toca a Samuel de tarde. Nada, les medias que tienen que bregar. Y Héctor Rivero mejora 38-3, 38-3 que nos mejora. Joder. Y le sirve, pues bueno, pues para bajar otro segundito, pero no le sirve para llegar a Sergio Soria, evidentemente, pero bueno. No, o sea, pero cuando es una locura ya. Cuando estás entrenando, tu mejor tiempo es un 36-6. 663 y de repente haces una media de 36-9 en tres pasadas. Sí. Es que lo tienes mamado. ¿Y hoy qué dirá? Porque siempre dice que pierde mucho en las oficiales, que tal, que cual. Hoy no ha perdido nada, ¿eh? Hoy no ha perdido nada.
Por eso bueno, hoy... Y fastidiado, ¿eh? Hoy no tiene dónde agarrarse, ¿eh? Para eso. Recordamos el tiempo total de Héctor Rivero con esta mejora. Se queda en 5'17'2". Brutal. Impresionante también, ¿eh? El ritmo de Héctor Rivero, ¿eh? Y Puchi que viene bien, ¿eh? Vamos a ver si consigue bajar ese 42-1. Llegamos a la curva de él. En el club de los 41. A ver Puchi si es capaz, ¿eh? Como comentáis. Bueno, Gorka Madariaga no mejora ese 41-2. Que ya está bastante bien. Juan Jesús Alverde. En la curva. En la típica, sí. Sí, sí. En la típica. La curva de la subida. Va a estar bautizada esa curva. Gorka que hace su peor subida con 47-9, 2'47'9. Así que no mejora el 5'24'8 que tenía, ¿eh? Y Puch que lo tenemos ya prácticamente arriba, ¿eh? Sí, a punto de llegar Miguel Puch. 2'42'1 tiene y se va a quedar 41'6, 41'6 para Pucci, su mejor manga y mejorando, pues casi 6 décimas, casi 6 décimas, 42'199 tenía. Pues a correr, chavales, no te da otra. Muy bien, Miguel Puch, muy bien, buen tiempo. Bueno, le sirve para adelantar a Gorka Madariaga, ¿eh? Ojito. Ojito, que este tiempo le deja con 5'23'8, No, le mete un segundito, Un segundito a Gorka Madariaga. Ahí está Puchi Boon, Eloy ya va a tener que apurar. Muy bien. Gerard Álvarez, recordamos que tiene este 47-3 y tiene que marcar un tiempo porque lo otro es un DNF, Ojito. No, Puchi se pone a liderar la clase media, Y va a estar peleado ahí. Va a estar reñido, la verdad. Juan Jesús Gallego llegando, ¿Y qué? Bueno, con el error no le va a servir de mucho, pero... Tiene un 49-1 en esta. A ver, el tiempo... No mejora ese 49-1, así que... ¡Uf! ¡Ey, Dani! Lejos. Bueno, tenía un 55, Igual le sirve para mejorar incluso... Vamos a mirar a ver el tiempo que nos puede dejar. ¿Cómo va de freno mano, Dani? Sí, no, Dani, entre la corrección que le da el mando más el freno mano. Increíble. Yo voy a mandar un órdago desde aquí a Eloy, al Polesu. Oye, pues gustaría me salir con una skin del estudio en Llanera. Mira a ver. Está comiendo. Está preparando la comida para hacer kilómetros el cabrón. Mientras yo duermo, él a entrenar, luego habla. Juan Jesús Gallego, no tenemos todavía el tiempo. Hay que estar atentos a Alejandro Martín, ¿no? Mira, Gerard Álvarez, 47-2, mejora, ¿no? Una décima. Sí, mejora, creo que una décima. Gerard, es que yo creo que es más de circuitos, por lo que... ¿Sí? Sí, yo creo que le da más a tema circuitos. ¡Uy, madre! Daniel. Que le da más a tema circuitos y demás. Bueno, y Alejandro Martín, Alejandro Martín, ahí le tenemos, que tenía problemas y sale el último ahora mismo a pista. Vale, podemos ir. Eso, bajando. Ya sabes quiénes son, Nacho, si puedes bajarlos ahora que tienes ratón. Mira, Jesús Gallego no mejora ninguna de sus pasadas. Hace un 55-9 y se queda con 5'44'6 por el momento. A buscar a quién teníamos. Vale, bueno, Dani está corriendo aún. Gerard Álvarez, 5'34'5, la suma que tiene. Y nos faltaría por llegar Dani Moya y Alejandro Martín, que ya los tenemos, en pista los dos. Dani Moya a punto de llegar. Y Alejandro Martín será el último piloto en llegar a esta línea de meta. ¡Uy, Daniel! ¡Uy, madre mía! Problemas ahí para Dani. Ahí está. A ver el tiempo que nos puede dejar, Dani. Va a esperar a que pase por meta para bajarlo. 3'07'9. Que le sirve porque había hecho el DNF anterior. Pues sí. Claro. Pues sí.
a tener dos tiempos por lo menos. Hace seis décimas peor que la primera manga, que tenía un 3.073, Con golpes. Eso es. Con eso bastantes es. Golpes, el pobre. Con golpes. Y nos va a dar, uy, Alejandro Martín, Alejandro Martín, ahí está, aunque veamos Dani Moya, es Alejandro Martín. El piloto que está a punto de llegar. Ha tenido problemas con el server, entonces al volver a entrar ya... Vamos a ver el tiempo, nada más que nos entre, Juanjo, si lo tienes tú, rápido. Era Martín, Alejandro Martín, sí. Alejandro Martín, sí. Bueno, ya tenemos a los tres pilotos en cabina, cuando queráis. Esperamos a que salga el tiempo de Alejandro y ya procedemos. Vamos a empezar, si queréis. No, pues mira, perdona, que me corrige Pucci, que Gerard es más de rally que circuito, que no hace nada. Vale, vale. 43.8 hizo Alejandro Martín. Alejandro Martín, 43.8, muy bien. Pues tenía nada. Tenía como mejor 42.3. Bueno, pues les sirve para hacer un 5.26.9, me parece, Alejandro Martín. No está nada mal. Y Dani Moya se cierra la clasificación con un 6.15.2. Pero bueno, nada, vamos a empezar con las entrevistas, chicos. Vamos a empezar, pues, por David Morales, creo yo, con esta Silver. Buenos días, David. Buenos días. Bueno, ¿qué tal la subida? ¿Cómo la has visto? La subida, hay algunas zonas que son un poco jodidas. Ajá. Y yo que no llevo, en plan, me cuesta hacerle setup al coche y cositas así. Pero poquito a poco voy sacando cosas. Me ha parecido bastante bastante rápida y, bueno, unas curvas de derecha ahí pasando la frenada fuerte esa que casi te baja al campo. Esas son complicadas. Ahí he visto muchas chapas antes de poder hacer estos tiempos, la verdad. Normal, normal. No sé, Juanjo, Nacho... No, es que esa zona después de las lanzadas, llegar a la derecha, porque es la curva tan larga, se complica demasiado para la Silver CS, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque intentas de ir lo más rápido posible y a no ser que, como lo intentes de meter un poquito más de volante de la cuenta y más zapatos, el coche gira, que da miedo. Entonces, en general, bien. Está muy chula. La Silver es revoltosa aquí. Sí, la verdad es que sí. Con las curvas y eso... Bueno, por mi parte, una cosita. ¿Te hemos visto cometer más errores en esta última subida? ¿Te apoderaron un poco los nervios o fue cosa nuestra? Lo estaba comentando, no los nervios, sino que en la parte final ya prácticamente me pegó un lagazo en la pantalla y bueno... Se me quedó un poquito congelada y cuando ya vi el tiempo que pasé, digo, coño, creía que iba un poco más rápido, pero después del lagazo digo, guau. Sí, no, sí, sí. Cosas del directo, vamos a decir. Es que fueron muy regulares los dos primeros tiempos, una décima de diferencia, y has perdido ese segundo que, bueno, claro, ahora ya nos comentas por ese lagazo, evidentemente claro. Ese segundo que te haga tal. Pero no, es que parecía como que ibas atacando muchísimo, es más, la intención... Siempre que te vimos, tanto Juanjo como Nacho... Bueno, Nacho no creo que te pudiese ver en esta subida. En esta no. Pero Juanjo, yo lo estabas comentando. Te veíamos atacar muchísimo, como que deslizando mucho más la Silver que en las otras subidas, claro. ¿No? Sí, porque también, además, como entrenando así un poco fuera de servidor y tal, había conseguido sacar mejor tiempo, pues sabía que tenía margen de mejora. Entonces intenté hacerlo un poco mejor en esta última, ya que tenía los dos tiempos estos, por así decirlo, y nada, no ha salido, pero la intención estaba ahí. Bueno, eso es lo importante. Eso es. A seguir mejorando y a seguir dando guerra con la Silver, que bueno, la rapidez la tienes y la regularidad también. A ver si eres capaz de bajar unos segunditos para meterte en la pomada con Aitor y con Vicente, ¿no? Yo creo que sí, que puedo intentar de darle guerra en la siguiente. Ahí, ahí. Así nos gusta. Ay, ay, suelo champán. Pues nada, David, por mi parte un placer enorme y nada, emplazarte a la próxima subida. Ya, pues muchas gracias. Venga, un saludo. Chao, chao. Bueno, vamos a pasar ahora con el líder provisional de los Porsches, Kevin Padrón. Buenos días, Kevin. Buenos días. Bueno, regularidad máxima, ¿no? La tuya, ¿no? Sí, solo 5 milésimas entre un tiempo y otro. Por eso esa parte estoy contento. Eso te iba a decir. Con respecto a tu
mejor entreno, mejor tiempo de entrenos, ¿cómo estás? Un segundo. Ah, un segundo y eso, casi una décima, así que por esa parte, esa es la puntita que tengo todavía que mejorar del Porsche, porque es un coche que se me hace muy complicado en este tipo de subidas. Ajá. Bueno, pero Juanjo, dile. Sí, sí. ¿Más difícil este Porsche o el otro? Más difícil, pues complicado, ¿eh? El otro yo creo que me acercaba más a mis tiempos de entreno. Ajá. Sí, sí. Y el otro me acercaba más. Lo aseguro. Con el otro estabas más cerca, sí, sí. Sí, sí. Con el otro conseguí hacer tiempos muy, muy parecidos. Con este es que a la mínima que te pases un poco, por ejemplo, en la larga esta de derecha que la gente se iba largo, con este coche al frenar te vas largo, pero contra el quitamiedo de la izquierda, contra el guardarraíz. Sí, como que subvira muchísimo, ¿no? Sí, en frenada ni al menos. En frenada me subvira mucho y después en aceleración hay que controlar mucho para que no se vaya de culo. O sea, subvira y sobrevira por igual. Bueno, nada, eso Walter Roll era el que lo explicaba, ¿no, Juanjo? Sí. A mí que me tuve una temporada probando, lo que me gustó mucho este coche, me parece lo que decía durante la retransmisión, ¿no? Que para divertirse es mucho más divertido este que el otro. Sí. Pero para hacer tiempo es más complicado este que el otro. Sí, claro, claro. Este es mucho más permisivo en el tema de poder llevarlo de culo y demás. El otro al final es mucho más radical. Pero si tienes problemas con el setup, ya ves, escríbeme por privado, Kevin. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Claro, por otro lado, ¿qué te pareció la subida? ¿Te ha gustado la subida, el tramo? Sí, ya que sí, estás, sí, claro, por la zona de Cataluña tú viviendo, ¿no? ¿Lo conoces o...? No, esta no la conocía, la verdad. De todas formas, conozco muy pocas, aunque viva por aquí. La verdad que he empezado a ver su vida desde hace, nada, año y pico, 2 años como mucho. Sí. Pero, vamos, que las que realmente más o menos he visto más son la Trona y Le Ventoses. De resto, vale, no he visto ninguna. O sea, cuando llegan esas, ojito, ¿no? Casualmente esas dos no voy a poder estar, así que... Pues una pena. Una pena, Kevin. No, pues nada, Kevin. Como siempre, un placer enorme tenerte por aquí. Felicitarte por este primer puesto provisional. Exacto, provisional. No sé si tienes... Muy fuerte. Eso te iba a decir. No sé si sabes, tienes controlados al resto de rivales. Y nada, invitarte a que estés atento a las dos sesiones que restan. Y nada, desearte suerte. Muchas gracias. Venga. Hasta la próxima. Venga, chao, un abrazo. Y bueno, vamos ahora con el último piloto entrevistado, Daniel Moya. Buenos días, Daniel. Hay expectación por escuchar a Dani. Buenos días. Buenos días. Bueno, el señor del mando. Fenómeno. Y encima, bueno, encima últimamente le toca siempre en las entrevistas, ¿sí? Bueno, oye, mira, afortunado. Le toca cerrar la clasificación por el momento y la entrevista. Sí. Bueno, no he estado atento porque el DNF de la segunda pasada, no sé, no me acuerdo si... por rotura de motor, ¿no? Había sido, ¿no, Daniel? Porque me rompió el motor. Bueno, anda. Bueno, ¿te lo has pasado bien, por lo menos? Yo siempre, en todas las carreras lo paso bien, en todas. Gane o pierda, yo lo paso bien. Ay, 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 esa es la actitud. Bueno, Nacho, Juanjo, preguntarle lo que queráis a Dani. No, que te cuente la experiencia, por qué va con el mando, y porque nosotros ya lo sabemos y tú no... Yo no tengo ni idea. Por desgracia, que te cuente que probó volante y no le gustó nada, que te lo cuente. No, tuve un Logitech G29 hace tiempo, cuando jugaba el R-Factor, sí. Y no éramos compatibles, ni yo con él ni él conmigo. Y dije, pues te vendo. No te aguanto, te vendo. Y lo vendí. Hostia, Dani, me estás matando. Qué máquina. No te aguanto, te vendo. No, aguantábamos, era un amor imposible. Nada, pero eso es lo que te digo, hombre. Tienes que probar otra marca, joder. Sí, ahora había dicho Diego de un Thrustmaster, pero dije, sí. Ahora tenemos aquí a los chinos que llegaron con fuerza, que te eso manden es. Uno, que te manden uno a los chinos, un pepino de esos, ya verás. Oye, si me lo regalen. Ya. Oye, el Camus ese tiene buena pinta, lo que pasa es que, bueno, de un Logitech a un Camus hay un puntos intermedios, Dani, ¿eh? También. Pues sí. No, y a veces voy a casa de Alex a jugar con el volante, me dice, prueba el volante, y yo, tío, que no soy capaz, que no. Dijo, una tienes que correr con el volante, y dije, bueno, una prueba la corro con el volante, mira.
Hay que ponerse. Tienes que ponerte, hombre. Es hacerse nada más, Dani, joder. Y con lo que te mola a ti, que te divierte, seguro que lo ibas a pasar igual de bien, si no más. No más. Si es que Dani es rápido. Es que él no se da cuenta que tiene que hacerse acostumbrarse a él, porque él va a ganar muchísimo con el tema este. Y yo creo que más bien no es el volante. Yo creo que es más bien lo que llevan los pies. Lo que no le gusta a Dani, ¿no, Dani? Te gusta más acelerar en el mando, ¿eh? Claro, con el mando es más fácil. Mira el otro día la micra dijo, si voy como un avión. Pero hombre, no. La micra ibas muy fuerte, sí, señor. No, pero bueno, aún así, pese a los errores básicos de ir con un mando, no, sigue siendo muy rápido, ¿eh? Ostras. Sí. Yo corro un mando con lo que sea, me da igual un clip, una silver, yo con tal de correr. Ay. Mira, te pregunta Eloy que con qué tienes pensado conducir el coche de calle. Ah, de coche de calle tengo un BMW. ¡Me cago en mi mando! Tengo un BMW, un compa. ¿Y qué pones? ¿Con el mando también? ¿Juegas con el mando también? O sea, con ese tranquilo, que pues da por arrastra bien. Pues joder, teniendo un BMW, Dani, no me jodas, ¿eh? Sí. Bueno, por otro lado, Dani, la subida, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? A mí la subida me gustó mucho. Quería dar a tope las entrelazadas, pero qué va, era misión imposible. Oye, te digo yo que, la verdad, ¿eh? Que desde que las primeras carreras con el mando a esta, se te ve corregir bastante menos con el mando, ¿eh? Porque me habló un chaval que corre aquí que se llama Tomás, que me habló por privado y me dijo, espera, que te ayuda a configurar el mando. Y yo lo noté mejor. Se te ve un poco mejor, sí, la verdad. Sí, no pega tanto quite la rueda ni nada, no. No, ahora ya no, pero sigue pegándolos, pero bueno. Bueno, oye, bueno, y después aparte, te gusta el freno mano bastante, ¿eh? Oh, eso sí, el pie izquierdo exagerado. Joder, pues entonces lo dicho, pedal y volante, tío, pedal y volante, y vas a disfrutar como un enano, tío. Claro, hijo. Seguramente que caerá. Seguro que sí. Nada más que puedas, hay que ponerse aquí, como si hay que estar una tarde Nacho y yo intentando ayudarte ahí a configurarlo todo sin problemas. Claro, hombre. Tío, me alguno compraré. Eso, ahí. Hay que estar. Además, tú que no tienes presión ni tal y sales a divertirte, empiezas despacín a coger el tema y tal, y ya verás, hombre. Sí, pues si no tengo ahí a Alejandro, para que me ayude también. Luego no te bajas del baque, ya verás. ¿De dónde eras tú, Dani? Yo soy de Mieres. Madre mía, no voy a. Mira que yo bajo bastante a Mieres. No, cada vez que paso un paso cebra, voy a cagarme. Sí, de Mieres soy. Bueno, oye. Estás aquí al lado. Sí, totalmente. Pues nada, Dani, un placer enorme tener gente con la actitud que tienes tú en esta comunidad, tío, porque hay que tomarlo así, de esta manera, tío. Sí, porque total, lo único que voy a ganar va a ser amigos, entonces... Claro, pues ya ganes mucho, ¿o qué? Bueno, claro. Eso, oye. Pues nada. Mira que, como Tomás que te apareció para ayudar, hay más gente, no te preocupes. Sí, que bueno, claro, quería mandar un saludo a Juan Jesús Gallego. Sí. Bueno, empecemos a hablar y nada. Que es muy buen chaval, que él también me ayuda a lo posible. Bueno, oye, eso es lo bueno de aquí, Dani, de la comunidad, sí. Joder, el buen rollo que hay. Y luego un amigo mío de Grau, que yo la primera vez que me está viendo correr, también, Iván. Muy bien. Y Alejandro Martín, bueno, por meterme aquí, por chincharme y bueno, y por ser amigo también, y que me ayuda en lo que puede. Alejandro ya está en el chat diciéndote que te has convencido que te falta escoger una prueba. Sí. Cualquiera, pero no voy a decir cuál. No, tú no digas cuál, Es ahí. Tú no expliques cuál hay y ya nos sorprenderás, ¿vale? Eso mismo. Ahí. Vale, hay que traer al de Grau también, ¿eh? Hay que meter... Ese ya juega en otro nivel, ese ya lleva un tráiler, ese ya... ese ya juega en otro nivel. Bueno, hombre. Pues es lo que hay. Bueno, Dani. Muy bien. Un placer enorme. Y a seguir así, tío. Tío. Un saludo, Dani, chao. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí esta primera sesión de esta primera pujada San Mateu del Campeonato de Cataluña de Montaña Virtual. Emplazaros a todos a las 6 y a las 8 de la tarde, que tenemos otras dos sesiones más con, yo diría que el mismo espectáculo, cuando menos, ¿no? Sí, seguro. Pues nada, chicos. Eso bueno. Garantizado. Un placer enorme, como siempre, estar aquí con vosotros y nos vemos. Venga, chao. Pues a dormir, que me voy. Chao. Chao.